Tiene la palabra la diputada Carolina Moisés. Hola. Señor presidente, la verdad que lo que ha sucedido hoy es vergonzoso en los términos de que un diputado que lleva 2 horas en los medios de comunicación aduciendo, pretendiendo justificar su ausencia en esta Cámara, es porque él vino a trabajar, pero resulta que los 2 minutos más valiosos en los que su trabajo hubiera sido efectivo y era estar sentado acá entre las 12:58 y las 13 horas, justo y oportunamente se levantó. Entonces, poner el foco hoy en que un diputado se levantó, creo que es desviar la atención en los términos de que justamente ese diputado no solamente llevaba una campera amarilla, lo cual evidencia cuál es su posicionamiento, sino que además es millonario. Por lo tanto, está lejísimos, lejísimos de poder comprender lo que le pasa a esos argentinos que hoy cada vez son más, porque no son solamente los que están bajo la línea de la pobreza, no son solamente los que están en la indigencia, es el mundo trabajador argentino, los docentes, los empleados, los comercios, los pequeños y medianos empresarios que hoy no saben cómo pagar la luz y muchos de ellos llevan noches de angustia, día por día, porque les llega el corte. En realidad creo que tenemos que poner el foco en todas esas bancas vacías que están de aquel lado, no en un diputado que se levantó porque otro diputado de Cambiemos, el diputado Javier Preto, entró oportunamente 2 minutos antes de que se vence el plazo de la sesión. Y acá tendrá que explicar algo más el oficialismo, no solamente porque entra a sacar a un diputado, no voy a decir por la fuerza, porque fue evidente que fue voluntario, porque el diputado Olmedo se levantó. Pero la verdad es que hay muchos otros diputados que vemos pasar por los medios de comunicación hablando de lo que le importa a la gente y sin embargo, cuando tienen que estar sentados acá decidiendo sobre un problema fundamental de los argentinos hoy, no están. Entonces el foco lo tenemos que poner y le pido a los medios de comunicación que lo pongan y no desvíen la atención en una payasada que lamentablemente sucedió hoy, sino en la diputada Carrió, que llena las pantallas y las líneas de los medios de comunicación, preocupándose por la gente y hablando de cuánto le preocupan los aumentos tarifarios, y cuando tiene que estar sentada acá decidiendo sobre eso, no lo hace. O los otros diputados del interior del país, a ver los jujeños, los salteños, los tucumanos, los formoseños, que miren bien quiénes son los diputados que estamos sentados acá trabajando y buscando una alternativa para resolver el problema de las tarifas. Señor presidente, vamos a frenar el aumento tarifario. Vamos a ponerle racionalidad a esta problemática de los argentinos. No queremos poner en riesgo su plan de gobierno, pero no puede ser que el foco esté puesto en la sustentabilidad de los aumentos tarifarios o no para cubrir un déficit que nunca se termina de cubrir cuando nadie le pregunta a la gente cuál es la sustentabilidad de su bolsillo y su capacidad económica para poder pagar las tarifas. Cuando además el descontrol inflacionario es terrible y cada vez que va al supermercado la plata le alcanza para menos. Y además, cuando tiene que ir a trabajar, sabe que esas horas de trabajo cada vez valen menos, porque cada vez le pagan menos, porque se han suspendido las paritarias y porque no hay un aumento acorde a lo que la realidad indica. Entonces, no queremos hacer magia, no pretendemos poner en riesgo nada. Pretendemos que las banderas que su propio gobierno levanta del diálogo, de la transparencia y de la construcción entre todos de soluciones para los argentinos, pues las hagan una realidad y dejen de ser un eslogan de campaña. Gracias. Gracias, señora diputada.